¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos nuevamente al vlog. Hace tiempo que no los veo. Quiero que me acompañen en este trip porque este es nuestro primer trip del 2021. Y hemos decidido ir para... Fabián, ayúdame aquí. ¿Para dónde decidimos venir? Vegas. Estamos en Las Vegas. Y nuestra primera parada y visita es en el... Hoover Dam. Seguimos de road trip. Ahora estamos en el Gran Cañón. Llegamos al Gran Cañón y nos encontramos en el Skywalk Bridge. Les voy a enseñar enseguida. No voy a poder utilizar la cámara allá porque me van a quitar la cámara, el bulto, los celulares y todo eso. Pero voy a tratar de conseguir una foto en el puente de cristal que nos deja ver la parte de abajo del Gran Cañón. Ahora mismo no me puedo acercar porque, ¿verdad? Obviamente no nos permiten y mucho menos grabando. Pero miren esta vista del Gran Cañón, ¡qué brutal! Ustedes saben cómo es, siempre terminamos todo embarrado. Estamos en la parte que se llama Guano. La guagua nos trajo hasta acá arriba. Creo que aquí se tiran en zip lines porque veo la torre ahí. No estoy segura, pero creo que sí porque es el punto más alto. Y aquí tienes vista como que a la vuelta redonda del Gran Cañón. Esto está brutal. Esto parece una escena de película. Todas las montañas parecen de embuste. Y esto, escucho todo bien. Y está brutal. O sea, yo miro hacia allá abajo y es impresionante. Sí, ahora mismo nosotros nos tiramos una misión para venir para acá, pero vale la pena. Para lo que hicimos en el día de hoy, sí vale la pena. Ahora vamos a subir allá arriba. Así que vamos a buscar un lugar para comer. Fabián se compró una piña colada, double shot, así que vamos a ver eso. Y les vamos a estar enseñando un poquito más de, ¿verdad?, de lo que hay alrededor de la calle.
andamos de paseíto. Estamos adentro del Caesar Palace. Encontramos un street mall y es básicamente una réplica de lo que es las calles así como que de Roma. Y me imagino que por lo que parece, creo que vamos a ver los ríos esos de Venecia aquí también. Mientras tanto, seguimos turisteando. Días que hemos estado y tengo, ay madre mía, y tengo los pies bien explotados, así que vamos a estar pasando aquí un ratito y por la noche tenemos planeado ir a comer, ir a los casinos, al mall y hacer unas cosas, así que quédense con nosotros. Strip para venir a visitar el All Vegas y miren esto. Así comenzamos el día visitando el Fabulous Sign de Las Vegas. Ahora vamos a hacer tipo brunch, almuerzo y visitar algunas cositas que se nos quedaron. Desde ayer el día todo con unos vientos bien fuertes. No sé qué está pasando, no he mirado el weather, pero está súper fresco. Ahora vamos a comer. Postrecito de Hello Kitty. Bobby, ¿dónde nos encontramos? En the outer, in the Luxor Fantasy. Shit. ¿En el Fantasy Shop? Me voy a acercar porque él está leyendo lo primero que vio.
Ahora sí, Corillo, ahorita no les pude enseñar lo que compré en el Hello Kitty Café porque había un muchacho allí sumamente loco gritando. Plus, había una ventolera que parecía de huracán categoría 5 y me estaba volando las cosas. So, no pude enseñarles bien lo que compré allí. Pero ya estamos en el hotel y les voy a enseñar. Me compré este keychain de Hello Kitty y que dice Las Vegas. Está súper cute, así que tengo un recordatorio. Obviamente no nos podíamos olvidar de Cami. Y le compré unos treats. Dice Hello Kitty Treats. No tiene, ahora me acabo de dar cuenta. Pensé que iban a tener como que la formita de ¿cómo se dice? Los personajes de Hello Kitty, pero no. Aparentemente es como solamente este dibujito, pero está súper cute y le llevo algo, así para que no se queje. Y aparte de eso, me compré este pastry que tiene forma de Hello Kitty y obviamente le vamos a dar el ñaki ahora. Porque la verdad es que ahorita estaba súper imposible, imposible, imposible. Aquí está súper cute. Creo que el lacito creo que se va a caer. Sí, se va a caer porque lo aplasté sin querer. Pero, mira qué cute. Ahora le voy a tirar una foto para Instagram. Y le damos en ñaki. Eso mismo es. Un quesito. Súper rico. Pues, Corillo, eso yo creo que va a ser todo por el día de hoy. Si ahorita en la noche salimos a un restaurante a comer o hacemos algo, ya saben que los voy a traer con nosotros. Espero que les esté gustando el vlog hasta el día de hoy. Hemos explorado y visitado muchas cosas. Así que dale like a este video, comenta en la parte de abajo. ¿Qué lugares te gustaron? Si había otros lugares que tú crees que debía haber visitado, ¿cuáles son? Todo eso me lo vas a dejar en los comments. Y si no te has suscrito, acuérdate de suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video nuevo, porque aquí no hay calendario ni nada por el estilo. Aquí salen videos nuevos cuando nos da la gana. Así que, Corillo, los dejo y nos vemos más pronto. Salimos en búsqueda de souvenirs, así que vamos a explorar un poco. Ayer yo creo que vi una tienda que decía souvenirs a dólar. Fabián se quedó porque quiere explotar lo último que le queda en el casino. Y yo decidí ir a buscar souvenirs. No me puedo ir sin un sticker y sin mi vasito de shot. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Y ya hoy es nuestro último día. Así que vamos a ver qué encontramos, ¿verdad? En este solo trip adventure. Conseguimos todos los souvenirs y un poquito más. Error. Fabián terminó llegando. Fabián, ¿qué pasó? Perdí los chavitos. Así que esto ya es lo último del trip. Ahora vamos de camino para el aeropuerto. Decidimos venir al Seven Mountain y hace frío, la temperatura abajo en el día de hoy. Los últimos dos días hacía bastante viento, pero hoy está congeladito. Pero Fabián es el único que está sufriendo aquí. Esto es un monumento de piedra en colores, lo vamos a ver en breve, pero se ve bastante cool. Estamos llegando, yo me estoy congelando. A tirarnos una foto para Instagram y a compartir con ustedes esta área aquí. Así que...
que visitarlo, comer algo a sazón boricua. Gracias.